la bienvenida una vez más a mi canal Lidia Zúñiga, solo por el gusto de compartir. Y pues el día de hoy me toca hacer lo que es el día número 11 de los layouts. Y bueno, la canción que tengo y la que me gusta para esta época es Me Vieron Cruzar. Voy a utilizar algunos elementos, les voy a decir qué es lo que voy a utilizar y posteriormente voy a pasar a hacer el ensamble de layout. Ya tengo preparada aquí la fotografía que me gusta muchísimo, entonces voy a poner esta fotografía. Ya le puse aquí una perforación con estrellitas, que es esta. Y bueno, entonces voy a utilizar notas musicales que yo las imprimí. Voy a utilizar estas notas musicales que imprimí y solo recorté. También hice un recorte de paper cut, que se lo voy a enseñar, que voy a ensamblar lo que es un cassette de música. Y bueno, ya tengo aquí las partes que fui utilizando. No tengo las medidas exactas porque yo solamente lo fui cortando como lo necesitaba y solamente voy a utilizar estos que hice con doblez, estas pequeñas, digamos que son como postes para hacer las pestañas, perdón, para que tenga volumen el cassette. Para que no se vea tan gris esta parte, voy a utilizar estos colores de pintura acrílica. Y bueno, un tip, voy a reutilizar, tal vez ustedes sepan, estas esponjitas que uno utiliza para lavar los trastes, pues pueden lavarla y dejarla secar y posteriormente utilizarlas para hacer algunas texturas a las hojas que ustedes quieran. Y bueno, el título lo voy a hacer con mi manita, va a ser algo así. Voy a utilizar alguno de estos colores, pero ya está al final para ver qué tal, cuál voy a utilizar. Así que bueno, vamos a comenzar. También voy a utilizar lo que es este resistol para hacer. Comenzamos. Thank you.
Bueno, pues ya terminé. Así va a quedar el layout de canción. Y pues bueno, nada más se agregó lo que viene siendo las estrellitas amarillas y estos stickers de color rosita. Y aquí queda la fotografía. Ya acá si queremos nosotros podemos poner una dedicatoria o algo. Y bueno, entonces aquí está la canción, que es la canción que representa este layout. Y pues espero que les haya gustado mucho. No olviden comentar, suscribir, dejar alguna sugerencia abajo de este video. Y pues sin más, nos vemos mañana con el próximo video. Una disculpa porque he estado un poquito atrasada con los videos, pero voy a estarlo subiendo en estos días. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Que pasen un excelente día y muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Lidia Zúñiga, solo por el gusto de compartir. Nos vemos en la próxima. Bye bye.